Hoy por hoy Aragón, Mónica Farré. 12 del mediodía y casi en estos momentos 35 minutos. Hola oyentes y hola Ricardo Martínez en el control central de la emisora. Good morning. Buenos días y bienvenidos a este programa especial que estamos emitiendo a través de las emisoras de la cadena SER en Aragón. Lo hacemos con la vista puesta en la localidad de Colungo. Esta población del Somontano de Barbastro, conocida por su anís y sus licores, pero también, por ejemplo, por las huellas de la prehistoria convertidas en reclamo turístico, acoge desde las 10 de esta mañana un nuevo foro de la España despoblada que organiza esta casa y que os recordamos que puede seguirse a través de cadenaser.com, a través de laespañadespoblada.com y también a través de nuestras redes sociales. En Colungo ha desembarcado un equipo capitaneado en la técnica por Fernando Herrero y en el micrófono amarillo por Cristina Pérez. Cristina, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, espera un segundito que vamos a buscar ambientación, a ver qué te parece. Pues ya estamos todos visualizando ahora mismo a Mónica. Ya tienes ambiente para contarnos exactamente dónde estás. Pues mira, si viéramos desde arriba ahora mismo dónde estamos, comprobaríamos que estamos justo en el centro de la provincia de Huesca y estamos en el Parque Cultural del Río Vero. Lo conforman 11 municipios de dos comarcas, Somontano y Sobrarbe. Estamos precisamente en uno de esos municipios, lo acabas de nombrar, en Colungo, y estamos ahora mismo en el Centro de Interpretación de Arte Rupestre. Abajo está la Cueva del Trucho, donde vivían cazadores y recolectores. Anda. Les estamos viendo trabajar ahora mismo, están pintando manos, osos, caballos. Y aquí arriba están los túmulos, los dólmenes, lugares sagrados, funerarios. Nos rodea, y voy a decir la frase que ha dicho la arqueóloga Nieves Juste, que me ha parecido para un titular, nos rodea la prehistoria, el origen más remoto de los aragoneses. Toma ya. ¿Qué os parece? Me parece precioso, además. Me parece precioso. Bueno, el motivo que nos lleva ahí, al centro de la provincia de Huesca, como tú dices, es este foro del que hablábamos, el de la España despoblada que organiza esta casa, la cadena SER. Rubén Coll, buenos días. Buenos días. Buenos días. Compañero de la cadena SER Aragón Oriental, este foro ha comenzado a las 10 de la mañana, ya llevamos por lo tanto escuchando a gente desde esa hora hasta este momento, que es lo que ha dado de sí. Eso es, pues mira, hace poquitos minutos arrancaba la cuarta mesa del foro de la España despoblada de la cadena SER. En estos momentos Macarena Berlín charla con Carlos Jimeno, que es el responsable de la empresa de telefonía Embou, que junto a la Diputación Provincial de Huesca ha llevado la fibra a más de 320 localidades. Una de esas actuaciones que ha supuesto sin duda un revulsivo para muchos pueblos y que ha permitido que vecinos y nuevos pobladores puedan trabajar desde allí a través de la red. El programa del foro continúa con otra mesa redonda en la que se abordarán las experiencias únicas que se pueden vivir en la comarca del Somontano. Por ejemplo, sus vinos, su gastronomía en general, sus paisajes o incluso los cielos que se pueden disfrutar desde aquí. Y es que, debido a la poca contaminación lumínica de algunos de estos pueblos, el Somontano ya se ha convertido en punto de encuentro para los amantes de la astronomía. Pasada la 1:20 tendremos las conclusiones del foro a cargo de la politóloga y colaboradora habitual de esta casa, Carmen Lumbierres, y posteriormente llegará la clausura de la mano del presidente de la comarca del Somontano, Daniel Gracia. Es decir, Mónica, Cristina, aún nos queda un ratito para poder disfrutar de este foro, un foro que, por cierto, vamos a recordar, se puede seguir a través de cadenaser.com y de las redes sociales de la cadena SER. Qué bien, pues sale a seguir escuchando atentamente las mesas de este foro. Muchísimas gracias, Rubén. Bueno, astronomía, que sumamos a esa larga lista de atractivos que tiene toda esta zona, de la que vamos a hablar en los próximos minutos hasta la una. Cristina, bien rodeada estás, ya nos puedes ir explicando quién te acompaña. Muy bien, muy bien. Os vamos a presentar primero, he mencionado una frase suya, porque la acaba de decir en el foro, que me ha parecido una frase muy hermosa, ¿no? El hecho de que aquí están precisamente el origen más remoto de todos los aragoneses, lo tenemos aquí, y es María Nieves Juste, que es gerente del Parque Cultural Río Vero y además es arqueóloga. Buenos días. Hola, buenos días. Saludamos también a el presidente de la comarca del Somontano, Daniel Gracia. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido también. Al alcalde
de Colungo y de ASCE, que es Fernando Abadías. Buenos días. Buenos días. Gracias por acogernos, alcalde. A vosotros por venir. Y hablamos también, Mónica, sí, con David Verges. David Verges, te cuento, vive en un pueblecito de aquí, que está muy cerca de Colungo, que tiene apenas 11 habitantes. Pero es que, Mónica, David es la quinta generación que no se han movido. Es decir, son la resistencia. Son la resistencia, Mónica. Ostras, hola David, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, sois los únicos habitantes de ASCE. Hemos sido los únicos habitantes durante muchos años, sí. Sí, ahora ya tiene más población la localidad. Sí, ahora hemos sido durante muchos años 5 habitantes, ahora somos 10. Bueno, ¿cómo es esto de ser los únicos pobladores de un espacio, por otro lado, tan absolutamente bello como es ASCE? Bueno, pues es la, pues eso, la resistencia de estar allí muchos años. Muchos años solos, muchos años donde tus padres te dicen qué vais a hacer aquí, a tanto mi hermano como a mí, que somos los que nos hemos quedado, qué vais a hacer aquí en un pueblo, que vais a estar solos siempre, porque no os vais a algún sitio a trabajar. Y bueno, pues nosotros somos aragoneses, somos bastante cabezudos y dijimos que teníamos que seguir con las raíces de mi padre, y es lo que hicimos, ampliar la explotación y poder seguir viviendo en el pueblo. Fíjate que son ganaderos, sí, de abejas y de ovejas. Exacto. ¿No? O sea, exacto, también apicultores. Somos apicultores y ganaderos de ovinos, sí. Jolín, pero ¿qué es lo que os lleva a anclaros a la tierra así contra viento y marea y contra la propia familia, contra casi el pensamiento de los padres? Sí, pues yo siempre he dicho que lo que nos ha llevado a quedarnos tanto a mi hermano como a mí en el pueblo fue que nuestra época de estudiantes no era la época del alumno transportado, sino que era la época de las escuelas hogares, del alumno interno, de los que nos... Yo me fui de casa a los 6 años, de lunes a viernes estaba fuera, y cuando llegaba el viernes y volvía a mi casa era volver a mi espacio. Y eso es lo que yo creo que es lo que nos hizo coger amor a la tierra, es decir, volvemos al sitio donde hemos salido. Claro, está escuchando atentamente el presidente de la comarca del Somontano, Daniel Gracia, porque estamos en una comarca que tiene un grandísimo escaparate. Estamos en el Somontano, y si hablamos de Somontano, hablamos de vino, hablamos también de patrimonio, hablamos de cultura, pero, presidente, hablamos también de estos pueblos que resisten y que siguen estando en el mapa, y que sin ellos esto tampoco se sostendría, es decir, son los grandes imprescindibles. Por supuesto, por supuestísimo, porque yo ahora, cuando escuchaba a David hablar y su reflexión, no puedo estar más de acuerdo en esa realidad, que eso se vivía hace años, en que, pues bueno, la gente que vivía aquí de una manera muy, muy dura y muy difícil, pues invitaba a sus propios hijos, buscando lo mejor para ellos, que emigraran. Y hoy en día yo creo que es, además, lo que quiero transmitir y trasladar. La sociedad y la situación ha cambiado muchísimo, y esto es ahora algo que tenemos que ver en una perspectiva optimista y positiva, porque lo que ha ocurrido en ASCE en estos años, que se doble la población, es algo que no está ocurriendo en todos los sitios, y que no es fácil, y que hace años no ocurría, por supuesto, con lo cual tenemos ahí una situación que ahora, de alguna manera, al medio rural le va a favor y le juega a favor. La sociedad está buscando espacios como los que aquí, bien has comentado, tenemos, con una naturaleza maravillosa, con unos productos que nos da la tierra maravillosos, con una calidad de vida y con unos servicios, que ahí es donde estamos comprometidos todas las administraciones, en que se puedan mantener, en que sean sostenibles, que sean viables y que igualen las oportunidades hacia todos los ciudadanos, que vivan donde vivan, debemos tener y merecemos los mismos servicios. Una situación y una mirada nueva al medio rural que, desde luego, hay que aprovechar. Eso, además, viene acompañado de algunos retos. En todos los foros de la despoblación que lleva a cabo la cadena SER, sale como uno de esos retos que hay que conseguir vencer la falta de vivienda. En eso se han empeñado mucho desde la comarca del Somontano.
Sí, porque es uno de los grandes ejes y al final el tener una vivienda y el facilitar el acceso a la misma, pues creemos que es algo que es clave y fundamental. Sabemos que las dificultades con la vivienda existen en todos en los sitios, en las ciudades evidentemente también, pero al final, analizando las diferentes particularidades, pues nosotros vimos que con ese programa que hemos puesto en funcionamiento, que es el Alquila Somontano, se podía trasladar una idea a esos propietarios que tienen viviendas cerradas en los municipios de que si las ponían en alquiler y se incentivaba el mercado de alquiler, pues que había personas que iban a buscar esa oportunidad en el medio rural, que de otra manera la propia vivienda era un límite que todo el mundo encontraba. Entonces, bueno, con nuestra capacidad y en nuestra medida lo hemos intentado y por supuesto que hay que buscar pues la corresponsabilidad de todas las administraciones y activar diferentes sistemas y mecanismos para que el tema de la vivienda no sea un obstáculo tanto para los jóvenes que ya viven aquí y que quieren emanciparse como para las personas que quieren venir desde fuera de nuestra comarca, pues que se puedan poner en marcha y creemos que es una de las claves porque al final para plantearse un modelo de vida y un proyecto de vida, pues evidentemente el trabajo, la vivienda, los servicios son cosas fundamentales. Fíjate que ahora nos estarán escuchando en pueblos pequeños de todo Aragón y estarán pensando en lo mismo que nos va a contar ahora el alcalde Fernando Abadías, que la búsqueda de a la caza de ir un terreno que pueda ser urbanizable, de casas que se puedan rehabilitar, de intentar buscar una vivienda, una cueva del trucho, para poder vivir y para poder realizar ahí la vida, para que venga aquí la gente y para fijar población. Eso sigue siendo una lucha también aquí en Colungo. Sigue siendo una lucha, bueno, porque lo que realmente las viviendas que tenemos son como segunda residencia de todas las personas que emigraron. Claro, ahora las tienen como segunda residencia para venir Semana Santa, verano, fines de semana. Entonces, gente que quiere venir a echar sus raíces o a vivir al medio rural, pues hace falta espacios recalificados con terreno urbano para poder ofrecer ese suelo, bien hacer la vivienda, bien hacerles la vivienda o que se la hagan ellos. Entonces ese es un reto que, bueno, igual que ya llevamos hablando en otros programas, pues que desde las administraciones se tendrían que plantear que la misma legislación que existe a la hora de recalificar un suelo en una ciudad es la misma que existe para un pueblo. Claro, un pueblo tiene pues los presupuestos que tiene y es muy difícil saltar todas las barreras de burocracia papeleística que hace falta hacer para llegar a recalificar esos terrenos. Tendría que ser algo más sencillo para poder ofrecer la vivienda, que es lo que se está demandando en pueblecillos pequeños por gente que apuesta por vivir en el medio rural. Claro que poner las peticiones de un pueblo pequeño a la altura de las grandes ciudades, pues igual no tiene mucho sentido, ¿no? Realmente está así, claro. Desde las administraciones tendrían que hacer conciencia sobre todo a esto para que las medidas de cara a acceder a esto que estamos hablando, pues fueran diferentes para pueblos pequeños a lo que son ciudades. Alcalde, al margen del asunto de la vivienda, ¿cuál es el secreto de Colungo para que haya conseguido empezar a revertir esa tendencia de pérdida de población de las últimas décadas? Porque creo que a jóvenes de la zona y a nuevos pobladores casi casi se les ha puesto alfombra roja. Bueno, realmente dices Colungo, a lo mejor es un pueblo bien situado, dices, frente a Barbastro, que lo tenemos a 20 kilómetros, lo que son las comunicaciones, todos los servicios que podemos tener, colegio no tenemos, pero bueno, tenemos unos transportes por parte de Transportes y Educación para los chicos que van a primaria, los que van al instituto, vamos, que es como si lo tuviéramos en la puerta de casa, dices, porque a Pozán de Vero van los de primaria, por ejemplo, se quedan allá a comer, después de comer suben los que van al instituto a Barbastro, salen a las 8 de la mañana en un autobús que ha puesto y paga íntegramente el Ministerio de Educación con Transportes, dices, salen del instituto a las 2:30 y a las 3 están en nuestro pueblo otra vez. Ese es uno, por ejemplo, de los factores. Después, por parte de la Diputación, también se puso hace unos años la fibra, que eso también ayuda a muchas personas que quieren teletrabajar, pues que puedan venir a municipios. Después, el enclave dice si todos los servicios que presta económicamente la DPH y luego desde la comarca del Somontano, presta montones de servicios que sin estas instituciones pues serían imposibles de hacer o tener desde un pueblo pequeño con los impuestos que pagamos la gente que vivimos en el medio rural, en pueblos pequeños. Y además de toda esta belleza que hay natural, del entorno en el que estamos, de ese cielo al que se mira para ver un poco más el espacio, siempre estamos hablando, Mónica, de intentar encontrar algo que marque la diferencia para presentarlo al mundo, ¿no?
Y si hablamos de algo que marca la diferencia, pues a ver, ¿cuántos lugares tienen un parque cultural como Río Vero con arte rupestre? Pues muy pocos. María Nieves Juste, que es la gerente y que es arqueóloga, yo sí que le quería preguntar, porque yo me imagino, y ahí sí que, fíjate, estaba oyendo la música de Así hablaba Zaratustre, me estaba imaginando ese momento épico en el que alguien por primera vez vio algo en esas rocas. ¿Cuándo fue y cómo fue y quién lo descubrió? Bueno, pues el primer descubrimiento de arte rupestre se produce a finales de los años 60 y fue un montañero francés, Pierre Mimbiel, de los que vinieron aquí a ver, a visitar la Sierra de Guara y empezó todo el tema del barranquismo y todas las actividades deportivas, quien encontró los primeros restos de pintura en el entorno de Lecina. Luego fue Antonio Beltrán, que era entonces catedrático de la Universidad de Zaragoza, que vino y los documentó. Y finalmente fue Vicente Valdelló, cuando llegó como director del Museo de Huesca en los años 70, quien, a partir de ese descubrimiento, emprendió una campaña de prospecciones sistemáticas durante de ahí hasta durante toda su vida, ¿no? Y entonces fue cuando se produjeron esos grandes descubrimientos: la cueva de la Fuente del Trucho, el único arte pictórico paleolítico, que todavía es el único conocido, ¿no? En Aragón y en el Valle del Ebro, pero luego todos los estilos, el levantino y el esquemático, que nos da toda una secuencia de la prehistoria. O sea, fue toda una aventura por todos estos recorridos, donde estuvieron acompañados por personas de las localidades de aquí de Colungo, de Alquézar, que conocían todo el territorio, porque claro, pues están los barrancos, un territorio muchas veces inaccesible, y que da, pues bueno, una secuencia de toda la prehistoria, con lo cual es un caso pues único, ¿no? Porque está en un territorio muy reducido. Bueno, ¿nos contemplan más de 40.000 años, Nieves? Bueno, quizá las pinturas rupestres que tenemos datadas en el Trucho están sobre los 30.000, un poquito antes, según ahora hay unos sistemas de dataciones nuevos que seguro que estáis viendo en los medios de comunicación, que cada vez salen, digamos, dataciones más antiguas, pero estaríamos entre ciclos pictóricos bastante antiguos, ¿no? Aparte de que aquí también estuvo ocupada la cueva de la Fuente del Trucho por las sociedades neandertales, porque hay hábitat un poquito anterior, por lo tanto estaríamos en torno a esas fechas, entre 40 y 30.000, pues evidentemente aquí ya había comunidades que vivían de manera esporádica y durante miles de años, pues en la cueva de la Fuente del Trucho y en otros lugares, ¿no? Algunos no los conocemos todavía. Claro, hablamos de arte rupestre y escuchando muy atentamente en el foro a Mari Nieves, decía, cuando hablamos de la prehistoria pensamos que solo era cazar y recolectar, era la supervivencia, nada más, protegerse de las alimañas, intentar comer, intentar sobrevivir. Y entonces uno dice, ¿y el arte qué lugar ocupaba? Pues eso era la parte emocional, la parte espiritual, que era indispensable ya entonces también. Exactamente, por eso se entiende, porque decíamos que lo básico era el sobrevivir, era el reto, ¿no?, que tenían los seres humanos en ese momento, ¿no? Con unas circunstancias a veces muy adversas. Por ejemplo, aquí hablamos en los primeros momentos que estaban en las glaciaciones, ¿no? Aunque dentro de las glaciaciones había periodos más climáticos más suaves, ¿no? Entonces, el hecho de que apareciera el arte, que es una manera simbólica de expresión de una sociedad, es que era necesario, ¿no? Y eso lo llevamos dentro. Por lo tanto, tuvo que cumplir una función importantísima dentro del conjunto, ¿no?, de la población, de manifestar esas creencias, esa visión del mundo que se nos escapa. Ojalá pudiéramos saber exactamente lo que significan, porque por mucho que veamos imágenes incluso a veces realistas, no quiere decir que estén significando exactamente lo que vemos, ¿no? Pero sí es que es importante que esa dimensión, llamémoslo espiritual, de alguna manera, de trascender, de ir más allá de lo material, pues lo hemos tenido desde el origen y ahí está, ¿no? En las paredes, que es donde se ha conservado, que tenían otros soportes artísticos que por sus circunstancias de la base del material no se han podido conservar a través de los miles de años. María Nieves, estamos hablando de expresiones de arte, desde luego que son únicas y que son un imán para los visitantes. ¿Cuántas visitas se reciben al cabo del año? Nosotros tenemos un programa amplio de visitas al arte rupestre mediante visitas guiadas adaptadas a las diferentes temporadas, programas con escolares. Luego tenemos también todo un sistema de rutas señalizadas que incluso en algunas se llegan hasta al pie de los abrigos y con además sistemas de APP podemos conocer ese arte rupestre. Y los datos que nosotros manejamos de visitantes, tanto los que hacen visita guiada como los que realizan esa visita, digamos, a nivel individual en cualquier momento del año, que llegan hasta el abrigo, reciben la información,
pues rondan los 30.000 visitantes. Esa es un poquito la cifra que nos da, y por eso tenemos pues bien mantenidos todos los recorridos, los senderos. Son actividades que también hacen uso las diferentes empresas que se dedican, por ejemplo, a temas deportivos o senderismo y cultura. Y esa es un poquito esa referencia que tenemos ahora en cuanto al número de público que se acerca, pues bueno, a visitar el arte rupestre en una versión u otra, y luego la visita al centro de interpretación y las actividades. Algún australiano, ¿no?, también se ha acercado por aquí. Sí, comentábamos. Como decimos aquí. Vinieron de propio. Es una de otras, dice, siempre tenemos visitantes que son personas que a lo mejor son personas que les interesa a nivel mundial el arte rupestre, con unas posibilidades económicas tremendas, y que han seleccionado en todo el mundo sitios concretos. Y eso nos pasó una vez con un matrimonio australiano que vinieron a visitar Mayata expresamente, ¿no? Que vinieron incluso con un avión privado, se alojaron en Barcelona a partir de allí y vinieron a Mayata. Es decir, porque bueno, ellos han informado y han buscado sitios especialísimos en todo el mundo, ¿no? Y eso fue un punto. Y David, el vecino de Asque, que tiene también casa rural, por cierto, me han dicho que cuando está cerrada hay un cartel que pone: si no estoy, llama en el número 6. Sí, sí, sí. Que bueno, que es todo como muy familiar, pero me han dicho que es fantástica. ¿Notan ese trasiego de gente? Porque ustedes pueden percibir un poco a qué viene el visitante, ¿no?, cuando van a su casa rural. ¿El arte rupestre es una de esas grandes atracciones? Sí, sí, sí. Normalmente el que viene un fin de semana, pues, o viene con idea de ver algún abrigo, de hacer una ruta senderista, y el que viene en verano, que son estancias más largas de 8, 10 días, 15, viene a hacer un pequeño recorrido, hacen un descenso de barranco, hacen una ruta al arte rupestre, un sendero, visitan las poblaciones de Alquézar, Ainsa, Castillo de Loarre, se mueven un poquito, pero sí vienen a visitar mucho patrimonio. Bueno, está claro que el turismo es uno de los motores que tiran de toda esta zona, pero claro, no nos podemos quedar solamente ahí, sino que tenemos que hablar de otras patas también para luchar contra la despoblación en esa zona, ¿no, Daniel? Por ejemplo, los servicios sociales o la transformación de toda la producción agroalimentaria, también hay que tirar de eso para tratar de fijar población. Sí, por supuesto. Tenemos que ver pues la situación, y así lo valoramos desde la comarca siempre, como un ecosistema donde personas, poblaciones, actividad económica, flujo de visitantes, pues todo está interrelacionado. Al final, eso es así en un contexto global, pero en un contexto más micro y más local, pues eso todavía se agudiza más. Entonces aquí tenemos que hablar de por supuesto, la gran importancia que incluso el nombre de la propia comarca lo lleva ya implícito, que es el Somontano de Barbastro, porque Barbastro es la referencia, la cabecera de servicios económica para toda esta comarca. Allí tenemos pues servicios tan importantes como los sanitarios, con el hospital, con el centro de salud, y también desde la comarca pues todo el tema del servicio social, que atendemos a toda la población que tiene necesidad en todos nuestros municipios, pues tanto en mayores como en niños, pues para tener ese acceso a esos servicios básicos. Después también pues todo el tema de la actividad económica que bien comentabas, pues tenemos todo lo que hemos comentado, y podemos añadir pues el tema de la denominación de origen del vino, el tomate rosa, la miel, los productos que tenemos de grandísima calidad, y ahora estamos trabajando también en la creación de la denominación de origen del aceite del Somontano también. Bueno, pues poniendo en valor todos esos productos que al final generan una cadena de actividad económica que tiene unas sinergias clarísimas con el comercio también, con el turismo, con las personas que nos visitan, y al final todo eso trabaja en esa misma dirección, que es la de fijar población, la de que aquí haya personas que puedan plantear su proyecto de vida, de retener el talento también, porque tenemos jóvenes que salen fuera, se forman y ahora afortunadamente ya quieren volver a su territorio para poner en marcha alguna actividad, también para continuar con las que ya existen, modernizarlas. Entonces es como lo vemos, y como yo lo veo especialmente, el tema de que aquí estamos en un ecosistema en el que todo es importante, todo está relacionado, y ahí en ese eje tenemos que trabajar todos alineados. Y todo esto es una suma de cosas, y el resultado es preguntarle al alcalde de Colungo. ¿Se ha empadronado más gente últimamente, alcalde? Sí, últimamente, dices, en lo que llevamos en estos dos o tres últimos años, teníamos un censo de entre 10 y 120 personas, y ahora estamos entre 120 y 130.
se ha hecho un poco de hincapié de concienciar a la gente que a lo mejor pues dos, tres empadronados en una ciudad no tenía gran importancia, pero en un pueblo con poca población, un municipio con poca población como Columbia-Gasque, pues era bastante importante. De hecho, ha venido a vivir también alguna familia que no tenía raíces en el pueblo, se ha comprado una casa, una familia, una pareja con un niño, otros que han alquilado, a expensas de que haya también terreno para poder hacerse viviendas, o sea que todo influye. Y gracias al programa de la comarca Somontano, de alquila tu vivienda, pues esto da mucha ayuda para que venga nueva gente a la comarca. Qué bien, qué alegres nos vamos, qué alegres llegamos hasta la una. Fernando Abadías, alcalde, Daniel Gracia, presidente de la comarca, María Nieves Juste, gerente del Parque Cultural Río Vero, y David Verges, gracias por habernos acogido tan bien esta mañana. Ahora tú sigues en la programación provincial, el resto ya escuchamos las noticias. Gracias, Cristina.